Bueno, el tema de esta noche es bastante especial. Queremos compartir con usted parte de una investigación que realizamos a través de TN23 y Juan Víctor Castillo en relación a la historia de un indocumentado guatemalteco que vive en Estados Unidos, pero por una equivocación tuvo que pasar un infierno en uno de los centros carcelarios de este país del norte. Hoy conoceremos su historia y la razón por la cual él estuvo a punto de ser deportado. Así es, Axel. Hace 14 años esta persona viaja a Estados Unidos en busca de su padre. Lo hace de manera ilegal, pero ahí mismo vive la peor pesadilla de su vida. Juan Víctor, bienvenido a este espacio. ¿Nos puedes tú contar y ampliar la historia de Wilmer? ¿Qué tal, Alejandra? Axel, televidentes, buenas noches. Es una historia dramática, la historia de un migrante guatemalteco, pero antes de hablar del tema, es indispensable ver el video de la captura de Wilmer, el guatemalteco, en Chicago, en Estados Unidos. Si nos puede hacer favor, Paola, nuestra jefa de producción, a reproducir el video. Sería importante observar el video, Alejandra y Axel. El video fue grabado el 27 de marzo del año pasado por la mexicana Celine Yasmín Adem Carrera, esposa del guatemalteco Wilmer Catalán Ramírez, una familia de hispanos en Chicago, Estados Unidos. Seis agentes de ICE, de migración, ingresan a su residencia en Barrio La Empacadora, al oeste de la ciudad de Chicago, y capturan de la peor manera al guatemalteco, descalzo, a un convaleciente por sufrir un hecho violento en Estados Unidos. Es trasladado a la cárcel de máxima seguridad en McHenry. Según los datos, él ahí vive la peor pesadilla de su vida. Lo más difícil para la familia era que nadie les creía que Wilmer era inocente. Aparece su nombre en una lista de más de 2,000 pandilleros más peligrosos en Estados Unidos y esa fue la razón de su captura. Pero vía Skype nos hemos comunicado con Wilmer hasta Chicago para conocer parte de esta dramática historia de su vida. Wilmer, muy buenas noches. Estamos desde Guatemala, de producción de TN23. Una historia bastante difícil para tu familia, Wilmer. Hemos contado parte de esto, pero lo que nos interesa saber es, son esos 11 meses que inocente estuviste en la cárcel compartiendo con los peores delincuentes del mundo. Wilmer, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Víctor. Sí, es una situación bastante complicada que todavía no he podido superar. Me trataron bien, bien mal. Me estaban acusando de que pertenecía a una lista de unas pandillas cuando yo nunca estaba en la cárcel, ni aquí ni en Guatemala. Me trataron en la cárcel, Wilmer. ¿Cómo fue ese tiempo, esos 11 meses de sufrimiento siendo inocente, Wilmer? El caso es de que pues no me creían por la forma en la que yo me miraba, por el área en la que vivo. Estaba bien difícil, pues gracias a mi esposa Selene, pues ella se empezó a mover, empezó a poner el video y ya empezaron los abogados a llamar, porque yo nunca en mi vida he participado en ninguna pandilla, no tengo tatuajes. Ellos estaban completamente equivocados.
Más aparte de eso, yo venía, pues, ¿qué te puedo decir? Venía saliendo el 15 de enero del 2017, venía saliendo de un restaurante de comer un día domingo, cuando de repente nomás escuché unos disparos y ya me pegaron en la cabeza 2 veces, me pegaron otras 5 veces en la parte de la espalda, me dejaron paralizado izquierdo. So, estuve como un medio internado. Después de eso, llegué a mi casa, como a las 2 semanas ya llegó migración. Ya entró mi Estamos teniendo fallas en la comunicación. Estaremos restableciendo la comunicación con Wilmer. Él nos habla desde Estados Unidos. Nos está contando parte de la experiencia que él ha vivido luego de haber sido encarcelado y condenado inocentemente. Wilmer, tuvimos fallas de origen. ¿Nos puede confirmar si nos escucha? Wilmer, no lo escuchamos, no sé si podría verificar el audio en su teléfono, en su pantalla, para poder continuar con esta comunicación. ¿Nos escucha? Sin duda es un hecho lamentable, Juan Víctor, el que se ha registrado con esta persona. Él comentaba que había sido atacado a tiros. ¿Por qué se da esta situación? Saliendo de un restaurante de Chicago 4 meses previo a su detención en Estados Unidos, fue atacado desde un vehículo, pasó aproximadamente 1 mes en coma, logró recuperarse. Pero Wilmer, estás nuevamente en línea con nosotros. Wilmer, ¿nos escuchas? Sí, sí, te escucho, Juan Víctor. Wilmer, nos comentabas de tu etapa difícil durante el tiempo que estuviste en prisión en los Estados Unidos, Wilmer. Es bien complicado estar en un país que no es de uno. Pues eso, esa experiencia que yo viví, yo no se la deseo a nadie. Es bien difícil, más que todo cuando no hablas el idioma de ellos. Ellos te miran como que fueras unas cucarachas, sinceramente. Te miran como de menos, te tratan mal. Pues está bien difícil, la verdad. Bien, bien difícil. Wilmer, ¿cómo ha logrado usted demostrar su inocencia? ¿Podría mover su videocámara, Wilmer? Estamos perdiendo la comunicación. Si pudiera conectar el teléfono, el audio se nos pierde, no escuchamos. Adelante, Wilmer, te escuchamos. Wilmer, ¿nos escucha? No lo escuchamos, Wilmer. No sé si podría verificar el audio en la pantalla, en la cámara de donde usted nos está contactando en este momento. Si puedes dejar fija la cámara, Wilmer, para que te podamos escuchar y continuar con la entrevista, Wilmer. ¿Perdón? Si puedes dejar fija la cámara para podernos escuchar, Wilmer, y que continúe tu relato. Ok, ok. Perfecto, Wilmer. Nos hablabas sobre el tiempo que estuviste en la cárcel. Siempre tu esposa estuvo luchando, nunca se dio por vencida, luchando para que demostrar tu inocencia, que no eras un pandillero peligroso en los Estados Unidos, y gracias a Dios se logró esto, Wilmer. Sí, gracias a Dios, con la ayuda de la comunidad y de los abogados, lograron demostrar que, pues, en realidad yo nunca estaba en la cárcel. Y pues es una injusticia que ellos me hayan puesto en una base de datos de pandillas, nomás por ser hispano y vivir en un área donde, pues, es muy mala el área. 11 meses difíciles para tu familia, Wilmer. Hace 3 días recobraste la libertad y lo primero que hiciste fue abrazar a tu esposa, a tus hijos. Estuviste varios minutos con ellos, Wilmer. Un momento agradable. Nuevamente recobraste esta libertad, Wilmer.
Wilmer, si nos escuchas. Perfecto, Wilmer. Estuviste 11 meses detenido, tu esposa con los abogados de migración en Chicago demostraron de mil maneras tu inocencia. Lo difícil para la gente hispana en los Estados Unidos es que no creía, las autoridades tampoco creían en tu inocencia, no respaldaron el apoyo de que pedía tu mujer, que solicitaba a tu esposa mexicana en los Estados Unidos. Lo difícil es que para ti en la cárcel significó una etapa prolongada, 11 meses en la cárcel compartiendo espacio con los peores criminales en los Estados Unidos, Wilmer. Sí, eso es correcto. Se ponen con este criminal, está pasando casos de muerte, cuando uno en realidad pues, no hace su Wilmer, por fallas de comunicación vamos a tener que dejar la entrevista, pero está con nosotros tu mamá para... Señora, nos escucha, buenas noches. Sí, buenas noches, les escucho. Gracias a Dios ya Wilmer ha manifestado su alegría, ya está en casa, está en Chicago, Estados Unidos, con su familia, a recobrar su libertad. 11 meses sí. Difíciles que ustedes acá en Guatemala, en Zacapa, vivieron como familia, señora. Sí, cuánto me alegro por haber recobrado su libertad, primeramente, gracias a Dios y a las organizaciones que lo ayudaron, su esposa que dio muchas vueltas para poderlo ayudar, pues ya que él se encontraba enfermo, muy enfermo, y necesitaba de quien lo pudiera ayudar. Me siento feliz, me siento alegre, la familia, por estar ya él en casa con su esposa y sus hijos. ¿Cuánto tiempo tiene de no ver a Wilmer, señora? Buenas noches. Sí, tengo 14 años de no verlo y 10 meses de no hablar, de no poder hablar con él ni verlo después de que él sufrió la balacera allá en Chicago. Bien, Wilmer, yo conozco mucha gente del oriente del país que a veces se arrepiente cuando pasa estas situaciones. Yo te pregunto a ti, sabemos que no es fácil la vida allá en la Unión Americana, más que todo la soledad y ahora con esto que te pasó. ¿Te arrepientes en algún momento de haberte ido? Fíjese que está hablando con la mamá de Wilmer. Claro, le consultábamos a su hijo, señora, que si en algún momento determinado él se arrepintió de haberse ido, como muchas personas en el oriente se arrepienten por las mismas dificultades. Pero Wilmer está con nosotros en este momento. Wilmer, yo te hacía la consulta. Si en determinado momento te arrepientes de haberte ido, conocemos la historia de muchos de Oriente que se han ido y se lamentan por las situaciones que pasan. Tú pasaste algo muy, muy difícil. Sí, eso es correcto. La verdad es de que las cosas no son como uno piensa allá en el país de uno, en Guatemala. Yo de Zacapa se me hacía fácil, pensaba que aquí todo, así como la gente llegaba contando, pero sí, es muy difícil. Wilmer, ¿cómo fue tu captura en los Estados Unidos ese 27 de marzo del año pasado, Wilmer? Ah, pues ese fue un día bien, bien difícil que hasta ahorita pues estoy apenas salí el lunes de la cárcel y todavía estoy tratando de, pues se me quiebra la voz solo de acordarme de ese día. Yo estaba en cama y me vinieron a levantar de mi cama acusándome que yo era un pandillero y que no debería estar aquí en este país porque soy un peligro para la sociedad. El error es bastante grande. ¿Alguna atención que te haya dado, algún apoyo las autoridades norteamericanas en ese momento te han respaldado con algo definitivamente que es un tiempo perdido completamente para poder de esta manera fortalecer también el núcleo familiar? No, lamentablemente no. Lamentable, Wilmer, la situación que ha acontecido, que ha pasado en ese país. Tenemos a su mamá en línea, les daremos un espacio para que ustedes puedan conversar, para que la pueda saludar a través de Todo Noticias. Sí, aló. Wilmer, ¿aló? Te escucha tu madre. Aló, madre. Aló. Sí, madre, ¿cómo estás? Soy yo, Wilmer. Sí, mi hijo, me alegro mucho de poderte volver a escuchar. Y mi anhelo más grande es que algún día poderte abrazar y volverte a ver. Ese es el deseo de mi corazón, hijo.
No tengo palabras como expresar lo que siente mi corazón. La familia aquí te quiere mucho, sufrió mucho cuando el accidente que te pasó. Y espero en Dios que primeramente Dios llegues a salir adelante de la enfermedad que todavía estás padeciendo, amigo. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias, madre. Y usted sabe que usted es lo único que tengo en mi vida. Usted es mis hijos. Sí. Y gracias sí, por siempre estar ahí. Cuídate mucho, mi hijo. Bien, son yo palabras de Wilmer con su madre que definitivamente nos vienen a, pues también a quebrantar la voz a nosotros, porque son situaciones que con la distancia, pues definitivamente el amor de familia es lo principal. Ya lo escuchábamos, Juan Víctor y Alejandra, tanto Wilmer como su madre, pues lamentan las situaciones que pasan. Sin embargo, hay una oportunidad más para Wilmer y Dios se la ha dado, perdón. Así es, Axel, es una historia difícil de un guatemalteco migrante en los Estados Unidos capturado por un error de ICE que lo incluye en una lista de pandilleros. 11 meses después se acercan a la cárcel y le dicen: Wilmer, nos equivocamos, estás libre, puedes regresar a tu casa. 11 meses después no se han acercado a brindarle el apoyo, pero ahora lo difícil para Wilmer es afrontar el tema de la deportación. Se encuentra indocumentado en Guatemala y solicita a las autoridades en Estados Unidos, guatemaltecas, que puedan acercarse a él a brindarle el apoyo necesario, porque también está convaleciente al sufrir un hecho violento meses antes de su captura, Alejandra. Gracias, Wilmer, y también a la señora que nos ha atendido, a la mamá de Wilmer, doña Silvia, por haber atendido la llamada de Todo Noticias, por haber participado y por haber compartido esta historia con nosotros. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Gracias, Juan Víctor, por haber estado con nosotros. Se pueden despedir, Wilmer, con tu mamá, puedes darle las últimas palabras desde Chicago. Tu mamá en Zacapa te escucha, Wilmer. Ok, madre, usted sabe que yo la quiero mucho con todo mi corazón. Gracias, mi hijo, gracias. Y también espero el día para poderla abrazar. Historia, gracias. Como migrante guatemalteco en los Estados Unidos, en Chicago, una difícil, difícil historia, pero el apoyo de tu esposa, de tus hijas, fue importante y fundamental para recobrar tu libertad, Wilmer, tras 11 meses en prisión siendo inocente. Y a la mamá en Zacapa, doña Silvia, muchas gracias por atender la llamada de TN23. Es lamentable la historia de un migrante guatemalteco, Alejandra y Axel. Claro, Juan Víctor, gracias a Wilmer y a la señora en Zacapa, doña Silvia. Son situaciones que se viven todos los días en familias guatemaltecas. Definitivamente hoy tuvimos la oportunidad de conocer la historia de Wilmer, algo que suele suceder en la Unión Americana, lamentablemente, como decía Wilmer, por ser hispano. ¿Hasta dónde vamos a llegar realmente cuando vas a trabajar, cuando vas a sacar a tu familia adelante y te enfrentas a estas injusticias que desde ya pues prácticamente rechazamos y que definitivamente tendríamos que tener una remuneración, un apoyo, algo para Wilmer de parte de las autoridades norteamericanas en este país, ya que lo que pasó realmente 11 meses preso con gente que realmente era criminal y haber dejado a su familia aislada, eso no tiene perdón de Dios.